¿Ese? Ya, yeah, pues todos, todos están bien sucios. Toma una lavada. ¿No quieres nada tú? Que okay, llevan a estar cilantro. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fabi Ortiz y estás en el canal de Familia de Oro Fabi Ortiz. Bueno, van a decir, ¿y por qué esta mujer nunca se cambia de ropa? Pero es que estoy haciendo como tres videos este mismo día, so por eso es que van a mirar con la misma ropa. Y pues ahorita solamente les quiero mostrar las cosas que compré y cuánto pagué por cada cosa. So, como pueden ver, esta es una bolsa, la sandía, esta bolsa y estos tres. So, eso fue todo lo que compré. Y pues vamos a empezar con esta, que viene siendo estos dos de cilantro. Compré una lechuga. Tres limones. Tres limoncitos nada más. Unos tomates verdes. Cebollitas para asar. Son dos de estos de tres cada una. Dos manojos se llama, creo. Dos ponches o como tú le llames. Compré radish. Radish. ¿Cómo se llama? Rábanos. Rábanos, son dos bonches de rábanos. Y también compré una ajonjolín. Compré carne. Esta es carne de cerdo, de puerco. Para pozole, porque también les voy a estar haciendo un pozole para que vean cómo yo lo hago. So, este de pozole, este no se va tan caro. Como ven, unos 50 la libra. So, pedí 3 libras, pero como siempre, ellos le ponen más. Y solamente fueron $4.99. También agarré este pollo. Este es un pollo entero. Ustedes lo mirarán así, pero es porque está partido. Lo pido partido porque yo se me hace muy difícil partirlo. Y este me costó $7.01. También estaba a 1.49 la libra. Y por último, hablando de carne, compré esta carne que me costó, que es arranchera, y esta estaba en $7.49 la libra. So, pedí 3 libras también, fueron $23.74. So, esa es la carne está un poquito, el pollo no está tan caro y en esta ocasión el puerco tampoco no me salió tan caro, que por lo regular sí es caro. Compré esta sandía, mi amor le encanta la sandía, a mi niño bello, ahorita se la voy a estar picando. Y también compramos unas uvas. Esto lo compré en otra tienda, nomás que ahí ya lo agarré de la troca. Y estas tostadas, unas tostadas para el pozole, porque como les digo, voy a estar haciendo pozolito. Ok, ahora sí vamos a ver los precios. Miren, hoy también compré unas papitas, que son estas Lay's, pero como mi boy ya las abrió porque él es muy comelón y luego quiere comer cosas,
Okay, las Lay's me costaron $2. El ajonjolín, que es este. Este fueron $1.19. Luego, ay, Bamboo Extreme Fun. Esa fue una pistolita que se agarró mi gordo de juguete. La ranchera, ya vieron, $23 con 74 centavos. El mixto para pozole, $4.90. Y el pollo entero, $7 con un centavo. La bolsa, porque también nos cobran ya por la bolsa, porque ya saben que tenemos que llevar bolsas, pero como a mí casi por lo regular se me olvidan, so compro una. Compré una a 10 centavos. Luego la watermelon, que es la sandía, 17 libras fueron de esta watermelon. Y ¿qué es la watermelon? Me costó $5 con 67 centavos. Los limones, 3 limones en 49 centavos. La lechuga, ¿qué es esta? $1 con 49 centavos. Los rabanitos, que son 2, como ya les dije. Los rábanos me costaron, estaban 3 por $1, pero como agarré 2, fueron 67 centavos, aquí arriba del $1.99. Fresas canastilla, ¿qué les cuento? Como siempre pasan cositas así. Supuestamente yo agarré uvas, que son estas uvas. No las miro nada que parezcan fresas, pero me las cobraron como fresas. Fresas, me pusieron que es una canastilla de fresas. Aquí está, justamente aquí. Por $1.99. Luego las cebollitas que les estaba diciendo. Son 2 manojitos. Son las cebollitas abajo de las fresas que vienen, que no son fresas. A 59 centavos cada manojito de cebollas. Y el tomatillo verde, que viene siendo este, a $1.17 la libra. So traje, traje $1.17 de libra, y lo que valía eran a 2 libras por $1. Eso fueron 59, perdón, centavos, que es este. El cilantro, como ya les dije, traje 2, son estos 2, y esos sí me costaron $1, porque estaban 2 por $1. Las tostadas, que son estas tostadas aquí, esas me costaron 2.59 centavos. So eso dio un total de $56 con 90 centavos. So esto, nada más estas cosas que ustedes ven aquí, me costaron los $56 con 90 centavos. Bueno, yo solamente les quería mostrar los precios que están aquí. Para esto fui hasta Salinas a comprar estas cosas, porque en la tienda que está justamente aquí cerca, aquí está mucho más caro. Casi por esto me iban a costar como unos $100, porque aquí por lo regular está más caro, porque es la única tienda que está, porque dado que es más es más rancherías y eso, pues está más barato, más caro. Y pues en la ciudad de Salinas sale más barato. Por eso cuando voy hasta allá hago varias cosas, por eso me van a mirar en varios, como les digo, hice como 3 videos en esta ocasión que fui, y por eso me van a mirar con la misma ropa, y porque estoy haciendo los 3 videos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por haber estado en mi video. Muchas gracias. Los invito a que se suscriban a mi canal, ahí pongo diferentes cosas, hay de todo un poco. Y los invito a que se suscriban a mi canal, y si les gusta el video denle like, y los espero en el próximo video. Otra vez, mi nombre es Fabi Ortiz. Adiós.